Hola amiguitas, bienvenidas a su canal Norma y sus tejidos. Estamos aquí listas para continuar con nuestro camino de mesa. Este es el primero que yo tejí hace un tiempo y este es el que estamos tejiendo en el video tutorial. Ya lo tengo avanzado. Tengo terminada la piña hasta donde yo les indiqué que teníamos que tener terminada hasta una ondita. Hasta ahí vamos a empezar nosotros a trabajar. Antes voy a mandarles algunos saludos a las que están siguiendo este camino de mesa. Me dejaron algunos mensajes en el video pasado. Yolanda Casimiro me dijo que no se iba a perder ningún detalle de este camino de mesa. Gracias, amiga. A Magali García, que le encantan mis trabajos. Gracias, Magali. Muy lindo. Inés Zapata. Quiero preguntarle a una persona, Ofir Herrera. Espero me respondas. ¿Eres hombre, mujer? Me gustaría saber. Tengo chicos que tejen en mi Facebook. Algunos amiguitos tejen precioso. A María García, gracias. Hermoso mi trabajo. Me manda. Tiene T. Linares se llama. Hola amiga, ¿cómo estás? Está muy bonito el camino de mesa que lo está haciendo. Me quiere enviar una foto. En este video sí les voy a dejar el enlace al Facebook. A veces se me olvida, pero les he comentado en algunos videos para que puedan acceder a él. Mi amiga Zoila Marte está esperando la segunda parte. Espero subirla mañana sin falta, lunes. Kelly Morales la quiere para lucir en sus sillones. Te va a encantar, amiguita. Se ve precioso. En tu comedor, en tus sillones, en cualquier mueble. No encuentra la segunda parte. Telly Nares, amiga, no lo he subido. Una pregunta, el segundo video está porque no lo encuentro. María Cristina Benítez, me tardé un poquito, amiga. Yo tenía la primera parte, ya tiene alguito, algunos días que me había ido al pueblo y lo subí apenas. A Carmen Moya, no puede encontrar mi Facebook, es mi fiel seguidora. Gracias, querida Carmen. Tengo otra persona en inglés, amiga, no puedo yo traducir los subtítulos, no tengo esa opción en el, no me lo da YouTube. A Janet Puente, le gustó mucho. Muchas gracias, amiga. No me puede encontrar Julio Rodríguez en el Facebook. Julio Rodríguez, ¿eres hombre o mujer? Dime. Para saber. Hola, está hermosa la carpeta. Nunca he hecho algo así. El modelo es diferente. La voy a hacer. Que explico muy bien. Luz Vallejo, muchas gracias. Delicado y bonito. Geraldine Torres, saludos, amiga. María Estela. Alguien me pide camino de mesa, pero de brujas. Rocío Cruz, no sé si será la puntada de brujas o de brujitas. Específicame. Qué bonito camino de mesa. Patti Vázquez Montoya, saludos amiga. Hola, lindo trabajo. Que se parece a uno que subió a Ana Celia y Rosa de Tejiendo Perú. Mis maestras que quiero mucho, que tejí muchas cosas de ella. Mucho tejí antes de que yo hiciera tutoriales. Laura Medina. Tejen precioso, nuestras amigas de Perú son, esas están en un nivel mucho más alto que yo. Eso es mi debilidad. Felicitaciones a Norma Barrios, tocallita, saludos. Una persona en otro idioma que no puedo leer su mensaje, no lo he traducido. Alguien me dice te amo, busqué muchas veces y por fin me lo enseñas. A Magdalena Morales, saludos amiga Magdalena. Me alegra mucho que te haya gustado, de Argentina. Pues bueno, un saludo para todas. Un abrazo y vamos a continuar con nuestra parte número 2 y les voy a dejar el enlace para que me las manden y voy a subir en un tutorial todas las que tengo desde tiempos pasados que hemos hecho. Bueno, la dejé sin planchar para que ustedes puedan observar cómo se mira, porque luego les inquieta eso. Vean, se ve como un chicharroncito. Tengo la otra parte igual con una ondita de este lado, amiguitas, y ahora vamos a continuar. Lo mismo que hacemos de un lado lo vamos a hacer del otro, ¿está bien? Tengo mis pilares aquí, se ven hundiditos porque empecé por el derecho, lo mismo que de este lado, para que empiecen por el mismo lado. Aquí he empezado mis abanicos, que recuerden los abanicos los hicimos de tres pilares, tres cadenas, tres pilares, cuatro cadenas de separación, tres pilares, tres cadenas, tres pilares. Aquí se me deshizo uno, nuestro gancho que estamos trabajando, este no es. Lo sentí grueso, 1.75, que es del 2, puede ser 4, 6, 8, 4, 6, 8, este del 2,
hasta este pequeñito del número 2, no más grande porque les va a crecer demasiado. Y se ve, mira, muy bonita la piña así, con sus onditas bien rejuntaditas, pero ya también es el gusto de cada uno. Ahora vamos a continuar ya con nuestro abanico. Aquí voy a enseñarles el gráfico para que vean cómo es o qué es lo que vamos a trabajar aquí. Es esto. Tenemos nuestra última ondita y vamos a hacer esto de los dos lados, nuestros abanicos. Y vamos a hacer las últimas cadenitas para desaparecer la ondita. Y esto vamos a trabajar hasta acá. Volveremos a colocar cadenas bastantes para hacer esta mini piñita de este lado. Y lo vamos a terminar así, con 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de dos abanicos juntitos. Al final dejamos estas cadenitas para colocar este mechoncito que se coloca muy bonito en nuestro comedor. Igual, si no lo quieren poner, está perfecto. Pero le da un acabado perfecto, muy bonito. Hasta aquí entonces es lo que vamos y vamos a empezar desde aquí. Vean, es muy poquito lo que vamos a trabajar ahora. Bueno, este es el gráfico, perdón, pero mi Dobby me lo gana. Y vean cómo me lo quiere quitar. Yo antes le enseñaba a romper la correspondencia que no servía. Se la daba y me la hacía pedacitos. Él me ayudaba y le quedó esa mañita luego de quererme romper las hojas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esto. Bien, con sus cuatro cadenas vamos a hacer esto. Abanico, cuatro cadenas, conectamos, cuatro cadenas y acá. Esto, yo le quité las cadenas de aquí. Vamos a juntar estos dos abanicos sin cadenas, porque yo se lo tejía y me dejaba ancha en la parte esta, que para mí es como un cuellito para reducir. Entonces yo retiré estas cadenas y después haremos esto y haremos nuestra piñita. La podemos hacer al tamaño que queramos reduciendo pilares, pero si quieren seguir la secuencia como yo, esto es lo que vamos a trabajar. Si ven, acá yo le coloqué más de estos grupitos para alargar esta parte. De la misma forma pueden ustedes dejarle solamente uno, dos o tres o ponerle más si lo quieren hacer más largo. Podemos modificar las cosas siempre y cuando al hacerlo nos demos cuenta que nos gusta y si no, lo quitamos. Nos quedamos aquí, chicas, entonces vamos a comenzar con cuatro cadenas. Recuerdan que les dije que siempre irían cuatro cadenas, dos, tres y cuatro. Vamos a conectar en esta última ondita con punto bajo. Cuatro cadenas y de nuevo vamos a trabajar nuestro abanico. Ya saben que los abanicos los trabajamos de la misma forma, con tres pilares, tres cadenas. Pueden poner dos cadenas o hasta uno si quieren esto más cerradito, más pegadito. Hacemos cuatro cadenas y hacemos un nuevo abanico de este lado. Este material que estoy trabajando es Omega número 6. Es una hilaza de algodón mercerizado. Muy bonito algodón. El blanco lo hicimos con cristal. Y igual con un gancho pequeño lo trabajé. A mí me gusta el cristal porque no se pone feo. Es Omega Cris. Tiene mucho tiempo, ya lleva muchas lavadas. Pueden observar, no está peludo. No se cambió de tono, no se puso amarillo. No despintan, si ustedes lo usan con otros colores, es muy bueno el cristal. Aunque tiene mala fama de corriente, pero para mí me gusta mucho. Y nos deslizamos, como vieron, dentro del abanico, igual que lo estuvimos trabajando en el video anterior. Y trabajamos sobre el abanico, pues más abanicos. Tres pilares, tres cadenas y otros tres pilares. Hacemos nuestras cuatro cadenitas, una, dos, tres y cuatro. Sí, así. Déjenme, reviso. Estaba platicando ayer con mi hermana Rosita. Y nos estamos riendo porque a veces cometemos tantos errores. Aquí vamos a poner tres cadenas, nada más. Tres cadenas. Ya es lo que vamos a cerrar nuestra piña. Nos reímos de nosotras mismas, de que nos equivocamos mucho. Pero bueno, chicas, vamos tejiendo al par con el gráfico, con recuerdos a veces como esta que ya tiene mucho tiempo que lo hacemos. Y pues nos da mucho gusto compartírselos y pues
nos equivocamos. Para no estar editando, lo vamos dejando y Rosa y yo nos reímos de nuestros propios errores. Bueno, ahí están tres cadenitas. Lo mismo haremos de este otro lado. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Ya no vamos a hacer cadenas, sino que lazamos y nos pasamos al siguiente para cerrarlo. Una, dos, tres y otra vez. Y nos van a quedar cuatro abanicos ya como que más juntos. Aquí hacemos tres. Una, dos y tres. Ya no cuatro. Y hacemos otra vez el abanico. ¿Ven? Así nos va a quedar lo mismo que de este lado. Estos de aquí. Recuerden que el cristal es más delgadito. Por eso lo ven quizás más grande. Tres pilares, una, dos, tres, tres cadenas y tres pilares, una, dos y tres. Hemos terminado esta parte de aquí de nuestra piña, se puede decir que la hemos cerrado. Ahora vamos a trabajar la vuelta que sigue. Vamos a iniciar la vuelta volteando la pieza para deslizarnos, igual que lo hicimos en las vueltas anteriores, una, dos y esta es la tercera. Y trabajamos este abanico. Ahora solamente tendremos un abanico de este lado, lo mismo del otro. Tres pilares, tres cadenas y otros tres pilares. Tenemos nuestro abanico aquí listo. Ahí está, tres cadenas, una, dos y tres. Aquí ya no vamos a colocar otro abanico, sino un punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a poner otro punto bajo de este lado. Así. Otra vez, una, dos, tres cadenas. Y hacemos nuestro abanico de este lado. Tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Esta ondita va a ser para trabajar la parte donde va a ir la piñita que sigue. Tres cadenas y tres pilares. Como ven, ya nos quedó solamente un abanico en los lados, que es lo que va a llevar toda la piñita. Así. Eso va a llevar esta piñita, solamente un grupo. Y acá se van a juntar los dos al final. En la vuelta que sigue vamos a hacer esta parte que es un pilar, estas cadenas y el pilar. Cadenitas para acá y abanico nos quedan de los dos lados. Entonces voy a girar y a volver a conectarme, hago mi abanico y regreso. Está el abanico terminado y entonces vamos a trabajar ahora las cadenitas que van a un lado. Una, dos y tres. Vamos a lazar y vamos a trabajar un pilar aquí en medio. Este que están aquí son dos como una B, pero con extensión de cadenitas. Entonces hacemos primero el pilar. Desde aquí vamos a trabajar 20 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Lazamos y regresamos otra vez aquí mismo y ponemos otro pilar. Así nos va a quedar esta ondita larga y la B abajo. Otra vez tres cadenas, 1, 2 y 3. En esta B o ondita larga vamos a poner estos pilares. Y aquí ya trabajamos, después de las tres cadenas, nuestro abanico. Tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Cada que yo termine la vuelta, voy a regresar con el abanico este ya terminado para ir avanzando las vueltas. Entonces lo que vamos a hacer es voltear y nos vamos a deslizar en el primer pilar, en el segundo. Y acá
para que no se nos reduzca estos tres pilares. Y vamos a comenzar la siguiente vuelta. Cada que lo empecemos, yo ya voy a estar lista. Todas las cadenas que van ahora en esta piñita van a ser tres de separación. Aquí vamos a hacer primero nuestro abanico. Tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Una, dos y tres. Siempre serán tres. Aquí vamos a empezar adentro o arriba colocando los pilares. Vamos a contar cuántos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pilares. Bien, esos 12 vamos a colocar aquí. Déjanlos con confianza, ya después se acomodan solitos. 2, 3, 4, 5, 6, así me voy a ir hasta tener los 12 de este lado tejidos, así. Muy bien, ahora vamos a trabajar nuestra piña de la misma forma en que trabajamos esta. Estoy segura que se van a asustar un poquito de verla ahora, porque se ve así, como que ¡ay Dios! Yo cuando la tejí la primera vez y no sabía mucho sobre las técnicas del tejido, que hay que darle su vapor, yo decía, qué fea, no me gusta. Pero al final le tenemos que dar vapor para que vean todo esto que se ve así como un chicharrón, va a lucir mucho más. Todo es igual con nuestras prendas que tejemos también para vestir. Entonces ya tengo avanzado mi abanico. Vamos a trabajar las tres cadenitas, siempre serán tres, hasta terminar nuestra piñita. Vamos a terminar igual con una ondita y vamos a trabajar aquí las tres cadenas, punto bajo, tres cadenas y abanico. Ya para trabajar esto, tengo tres cadenas. Vamos a hacer tres vueltas como la que voy a hacer ahora. Una, dos y tres, sin cadenas de separación, y una cuarta con una cadenita de separación, y vamos a tener todas las vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas en la última. En estas tres vueltas vamos a tener las 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 en las tres vueltas, pilar sobre pilar. Así que vamos a hacer esta para que ustedes la repitan dos veces más. Voy a entrar aquí y voy a hacer el pilar. Otro pilar y así hasta tener los 12, tres cadenas, y hago el abanico del otro lado. Esta sería nuestra vuelta número 2, así que haremos una más. Y ya la que hagamos la siguiente, la cuarta va a ir quitándole un pilar, o que le quitamos o no le quitamos, chica, no, ¿verdad? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Esa en la cuarta. Pilar sobre pilar. Tres vueltas. Esta es la dos. Vamos a hacer una más. Una, dos, tres. Trabajadas exactamente de la misma forma. Hacen su abanico, se regresan, hacen el abanico, conectan un pilar arriba de cada pilar. La siguiente lo mismo, solamente que se van a conectar aquí en este espacio para que les quede un pilar menos. Voy a avanzar y ahorita regreso. Vean que es muy poquito lo que nos falta. Sé que las entretuve, amiguitas, pero este video yo ya lo tenía hecho hace varias, pues creo que tiene como 15 días o más. Lo hice y me fui a mi pueblo, ya tuve que terminar el vestido zigzag y ya este lo dejé y lo publiqué porque sé que les iba a gustar, estaba segura. Esto es lo que vamos a hacer, tres cadenas y hacemos toda la vuelta como lo que acabamos de hacer, un pilar sobre cada pilar. Bien, la voy a terminar y regreso para que hagamos la número 4, que solamente será separarlos con una cadenita y quitando un pilar. Si ven, poco a poco se va a ir corrigiendo sola. Muy bien, tengo el abanico trabajado, tres cadenitas.
y vamos a hacer la vuelta que sigue. Tenemos una, dos, tres, la cuarta, y vamos a hacer ahora la conexión aquí. Vamos a ir con un pilar, una cadena, un pilar, una cadena, y nos vamos a ir así hasta terminar cada espacio. Perdón, se me apagó mi celular, pero ya avancé y tengo aquí mis pilares, son 11 separados de una cadenita, y tengo así mis abanicos. Ahora vamos a empezar a reducir nuestra piñita. Aquí lo pueden ver, la primera vuelta vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 onditas. Y vamos a irlas reduciendo de la misma forma hasta tener una sola ondita, que es donde nos vamos a encontrar. Yo les voy a avanzar esta vuelta para que vean lo que van a trabajar y nos vemos con esa ondita. Es solamente repetir lo mismo. Así que lo vamos a avanzar. Vamos a girar nuestro trabajo. Nos deslizamos una vez, dos veces y aquí adentro. Y trabajamos el abanico. Chicas, este es un regalo precioso para una amiguita, la suegra, la cuñada, hasta su vecina. Si se lo quieren regalar en diciembre, se compran sus bolsitas de celofán, unos moñitos rojos y precioso regalo. ¿Quién no quiere una carpetita de este tipo? Bueno, hacemos el punto bajo después de las tres cadenitas, porque cada ondita será con tres cadenas. Lo pueden hacer con cuatro, pero para mi gusto queda muy abierto y esta no va así. Luce la piña preciosa de esa manera porque es una piña muy grande. Vean, así vamos a ir haciendo todas nuestras onditas, tres cadenas y en cada huequito un punto bajo. Tres cadenas, un punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Me decía mi hermana, me acuerdo hace un año, hazlo, sácalo en video. No me animaba. Pensaba que me iba a costar mucho más trabajo hacer el tutorial. Tres cadenas y hacemos el abanico. Este camino de mesa les voy a comentar. La primera vez que lo vi en un grupo. No voy a decir el nombre. Un grupo. Y muchas chicas pedían, ayúdanos, queremos. Ni el gráfico les compartió la chica que lo subió. Precioso su camino de mesa, muy lindo. Muy bonito, blanco lo hizo. Vean, así nos quedó. Y no faltó quien dio el gráfico. Yo lo guardé y lo saqué paso a paso. Y muchas chicas lo hicieron, tan contentas ellas porque lo lograron hacer. O sea, no cuesta nada compartir. Es algo muy bonito. Si tú sabes hacer algo, aunque vendas, estamos en países diferentes, podemos compartir lo que sabemos hacer. Aunque los vendas, Dios da para todas y es algo muy lindo. Vean, ahí empezamos de nuevo y vamos a trabajar la siguiente vuelta para nuestra piña. 1, 2 y 3. Y en la primera ondita que nos encontramos es el primer punto bajo. Siempre tres cadenas. 1, 2, 3 y continuamos con las onditas. 1, 2, 3, punto bajo. En esta vuelta va a ser una ondita menos. Y así en cada vuelta vamos a ir reduciendo la piña. En este tutorial al final les voy a dejar, no recuerdo si tengo todas, pero tengo muchas fotos de las chicas que lo hicieron. Este año que conocí a mi amiga Ana Iris, ella ya lo hizo, con el paso a paso que tenía yo en mi muro. Tres cadenas y hacemos de nuevo nuestro abanico. Para regresarme lo mismo, me deslizo, hago mi abanico y continúo reduciendo mi piña de la misma forma. No hay cambio, si ven, no hay nada que les pueda conflictuar no poderlo terminar. Nos deslizamos y regresamos, así la van a ver toda chinita. Poco a poco va a ir cerrando lo mismo que lo hicimos con la piña grande. Yo voy a avanzar y regreso con la piñita con una ondita. El vapor se lo vamos a dar al final
porque yo quiero que la vean al final cómo es que queda y cómo queda ya planchadita con su vapor. Obsérvenla. Bien, continúo y regreso. Ya vamos a cerrar nuestra piñita. Tenemos una sola ondita. Espero que aquí en el gráfico lo puedan ustedes ver. Quiero que vean el gráfico para que poco a poquito, cuando ustedes tejan, vayan comprendiendo los gráficos. Aquí está el abanico. Vamos a hacer tres cadenas punto bajo, otras tres cadenas que son estos puntitos, y hacemos otro abanico. Ya de ahí vamos a unirlos las vueltas que necesitemos, abanico con abanico. Aquí vamos a hacer tres cadenitas, ya tenemos el abanico, una, dos y tres, y hacemos un punto bajo en la última ondita. Una, dos, tres, y hacemos nuestro abanico de este lado. Uno, dos, tres pilares, una, dos, tres cadenas y otros tres pilares. Uno, dos y tres. Esto es lo que tenemos y ahora ya vamos a trabajar abanico y abanico. Ya va a ser lo último. Es esto lo que acabamos de hacer. Abanico, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, abanico. Ahora vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, abanico y abanico, uno de cada lado. Vamos a trabajar ida y vuelta ya para colocar estas mechitas. Perdón, pero de nuevo el sol nos molesta. Espero que se refleje mal. Me voy a deslizar para comenzar a trabajar estas vueltas que vamos a hacer ya. Si ustedes quieren hacer una menos, una más, está bien. Tres pilares, tres cadenas y ahí mismo vamos a colocar otros tres pilares. Ahí están. Sin cadenitas de separación nos vamos a ir al otro abanico. Y de esta forma cerraríamos ya nuestra piña. Ahí está. Ahora vamos a trabajar abanico sobre abanico de la misma forma. Yo los voy a terminar y regreso. Ya les mostré cuántos vamos a trabajar, ¿ok? Bien, ya vamos a terminarla y estoy en la vuelta. Después de haber cerrado con esta vuelta de las tres cadenas, punto bajo, tres cadenas y el abanico, hice una, dos, tres, cuatro y en la quinta vamos a trabajar de esta manera. Teniendo ya nuestro abanico, vamos a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Y vamos a este otro. Y esta va a ser el último motivo que vamos a trabajar de tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Es nuestro último abanico. Listo, vamos a cortar el hilito. Vamos a hacer una última cadenita para apretarla aquí. Y este hilito lo vamos a disimular y en estas cadenitas vamos a colocar los hilitos. Ustedes van a elegir la cantidad de hilitos que van a colocar en esta parte. Si quieren colocar más o menos hilos o que quede más este pachoncito o menos, como ustedes quieran. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a caminar esto por el pilar y lo voy a pasar por toda la base de estos pilares que tengo aquí. Antes voy a hacer aquí un nudito. Es como una cadena para que no se zafe. Y ahora escondo un pedacito más. Estiramos para que se ajuste porque luego estiramos y brota
y ha quedado listo. Yo le di un pequeño vapor. Por los dos lados le di un poquito de vapor. Este es el derecho. Vean cómo se ve a diferencia de cómo yo se los mostré. Ahorita les voy a dar la medida de los dos, les voy a dar la diferencia. Vean, precioso, precioso que nos quedó. Sobre todo aquí le tenemos que dar vapor. Con nuestra manita le ayudamos para que se abra perfecto y luzca mucho más nuestras piñas. Acá ya lo tengo igual listo, pero en esta parte uní. Por si lo quieren hacer sin esas colitas, pero lucen muy bonitas. Una, dos, 3, 4 y 5. Y de nuevo vamos a hacer esto. Si ven, esta vuelta me está tocando al derecho. Esta última vuelta. Estuvimos yendo y viniendo derecho y revés. Espero que les haya gustado. Mándenme sus imágenes. Ahí les voy a dejar el Facebook. Aunque a veces tardo un poquito, siempre contesto. Aquí vamos otra vez a esconder. Igual que... ¡Ay, esta tijera ya no me sirve! Igual que lo hicimos en el otro extremo. Por este pilar vamos por el lado revés a esconder y disimularlo de la misma forma. Y vamos a utilizar estas cadenitas que pusimos aquí. Lo vamos a hacer ahora juntas. Vean, lo más bonito que es esta carpetita o camino de meso. Precioso, precioso, me encanta. Sobre todo a las que nos gustan las piñitas, bueno, pues aquí está nuestro hermoso camino de mesa. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Vamos a buscar, vamos a colocar los hilitos que nosotros queramos de la misma medida, aunque por ahora no se preocupen que no sean de la misma medida, los vamos a cortar al final todas juntas. 3, 4, 5, las que quieran. Quieren esto muy gordito, muy flaquito, más largo, más cortito, como ustedes quieran. Ya que tengamos la suficiente, la podemos cortar de este lado. De este otro lado lo pueden hacer mucho más larga si quieren. Y vamos a ir aquí. Las vamos a poner así como a la mitad, de esta manera, que nos queden parejitas, y si no, las recortamos ahorita. Estoy por el lado derecho y metemos, esperen, creo que son demasiadas, porque acuérdense que quedan a la mitad. 2, 3, 4 voy a poner. 4. Entonces entro aquí con mi gancho, las doblo. Vean que estas están cortitas. Voy a hacer como una cadena, pasándolas todas. Están pasadas todas y las jalo bien jaladitas. Y vamos a recortar para que nos queden parejitas aquí abajo. Y ahí está. Lo van a hacer del tamaño que ustedes quieran. Bien, estas me quedaron mucho más largas. Bien. Ahí ustedes deciden cuántas les van a poner. Que sean las mismas, el mismo tamaño de los dos lados. Pusimos 4, pues 4 vamos a poner del otro extremo. Que nos quede derecho las dos. Y estas están con el nudito de esta manera, lo mismo del otro lado. He escondido mi hilito. Bien, ahí está, vean. Y ahora le quitamos todo lo que está como chuequito en la punta para que quede derechito. Ya ustedes deciden. Estas se las dejé un poquito más corta porque el camino de mesa este va a quedar mucho, muy largo por el hilo. Bien, entonces
Les muestro mi trabajo terminado. Ya ustedes deciden con qué material lo van a hacer. Aquí tengo un hilito aún de cuando nos conectamos. Lo vamos a disimular perfecto para que no se mire. Siempre por el ladito de revés, con un gancho más pequeñito, para que no estemos abriendo las cadenitas. Yo lo camino aquí por el pilar. Aquí voy a hacer un nudito o cadenita. La ajusto. Puedo seguirlo escondiendo o ya lo puedo cortar con la confianza por el nudito que le hice. Déjenme en comentarios, ¿les gustó, no les gustó, lo harían? ¿En qué color les gustaría hacerlo? Y si lo regalaría, ¿a quién les gustaría dárselo para su Nochebuena, para Navidad, que adornen su mesita? Vean, listo, ahí está, terminado nuestro camino de mesa. Ha sido un placer trabajar para ustedes este video tutorial. Espero que les guste, se los hice con mucho cariño, como todo lo que yo les comparto. Y pues chicas, espero que pronto yo reciba sus trabajos terminados. Yo les voy a dejar el enlace a mi Facebook. Vean la diferencia de una piña a la otra. La cubre, la tapa todísima. Vean, es mucho más pequeña. Cristal y omega número 6. Ya ustedes deciden con cuál trabajan. También el algodón del número 10 les va a quedar un poquito más pequeña. Bueno, yo les dejo las imágenes para que lo admiren y se animen a trabajarlo. Nos vemos en el próximo tutorial. No se les olvide suscribirse, regalarme un me gusta si el trabajo les gustó. Y nos vemos en el próximo tutorial. Para que vean la diferencia del tamaño. Bueno, como ven, está un poquito difícil poderlo mostrar así todo entero porque es bastante, bastante grande. Precioso que nos ha quedado.